día más al canal Mary Jo Cooking. Hoy os traigo una nueva receta, es una receta muy fácil, muy rápida y muy otoñal. He querido aprovechar, como os dije en el vídeo anterior, que estamos en otoño y voy a subiros algunos vídeos con verduras de temporada. También es por aprovechar, si no visteis el vídeo anterior, os lo digo ahora porque quiero aprovechar estos vídeos para ir sacando cosas que me habéis ido pidiendo. Antes que se me olvide, que me pongo a hablar y luego se me va a olvidar, este vídeo para responderle a una suscriptora, a Sandra Fernández creo que es, que me escribía el otro día preguntándome cómo hago para secar la lechuga. He querido sacarlo porque aparte de enseñárselo a ella, puede ser que otras personas igual que ella no hayan visto este utensilio y creo que puede ser también de utilidad por si lo veis por ahí y no sabéis para qué sirve. Bueno, es un recipiente, es muy sencillo, yo los que he visto son de plástico, no he visto ninguno que tenga esto de cristal. Y lo único que se hace es nada, esto lleva el cestillo, lleva el recipiente donde va el agua y la tapa esta, que es lo que cuando le movemos aquí, pues da vueltas y es lo que hace que esto se mueva y suelte el agua. Entonces, ¿cómo funciona? Pues cortáis la lechuga, toda cortadita como la queráis utilizar, la ponéis aquí dentro y lo llenáis de agua. Yo para desinfectarlo un poquito más le pongo unos chorritos de vinagre. Lo dejo 10 o 15 minutos y después vengo, le saco el agua y lo vuelvo a llenar con agua sola. Le hago dos o tres enjuagues y cuando ya he terminado hago lo mismo. Saco el cestillo, le tiro el agua, ya lo dejo así y entonces le pongo la tapa, ¿vale? Y esto funciona muy sencillo. Se pone apoyado en donde lo tengas y le dais vueltas aquí. Al mover aquí, esto va súper rápido, entonces lo que hace es como la lavadora, centrifuga todo el agua que tenga la lechuga en exceso. Lo tendréis que hacer este proceso dos o tres veces, luego le sacáis el cestillo, tiráis el agua y ya miráis cómo está la lechuga. Si veis que le queda algún exceso de agua, pues podéis seguir centrifugando, pero si no, pues ya perfecta, que está seca, pues es el momento de utilizarla o si la vais a conservar, de guardarla. Menos, espero que te haya servido y que lo puedas encontrar por ahí porque te va, de verdad que te va a ser de mucha utilidad. Eso es todo, no me enrollo más y os dejo ya con la receta. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra crema de calabaza, poniendo a asar la calabaza. Yo le pongo un poquito de aceite, pero si no queréis ponérselo no pasa nada porque se asa igual de bien. Bueno, ya tengo aquí, ya veis que es un trozo pequeño, este se me ha pasado un pelín, así es que esto os lo tendré que quitar, pero no pasa nada. Mirad qué bien ha cocido y así es como la queremos, qué pintaza. Bueno, el siguiente paso va a ser pochar las verduras. Para no poner mucho aceite voy a ponerle la sal, un poquitín cuando apenas de aceite, y lo voy a mover hasta que quede transparente. El siguiente paso, voy a ponerle también un poquito de puerro, se lo voy a poner un poco a pochar con la cebolla y el otro lo voy a guardar para luego a la hora de cocer que suelte también bastante sabor. Pues ya lo tenemos aquí y es el momento de añadir las especias. Yo le pongo cebolla, le pongo también ajo y le pongo pimienta, son mis tres especias fetiche porque creo que las pongo en todos lados. Bueno, ahora se trata de moverlo para que se integre todo bien con las especias y le añadiremos agua. Hoy le voy a poner agua porque quiero que veáis que sale perfectamente la crema y no hace falta que tengamos siempre caldo de verduras. Hay veces que lo tenemos y lo podemos aprovechar, siempre le dará un poquito más de sabor, pero si no, no pasa nada. Le voy a poner el puerro restante y unas bolitas de cilantro, unas semillas, pero si no tenéis, no hace falta que lo pongáis o podéis poner otra cosa. Ya sabéis que esto siempre es a gusto. Bueno, lo dejaremos unos 15 minutos cociendo, mientras tanto vamos a poner unas rebanadas de pan. Yo tengo este de avena, podéis poner el que tengáis más a vuestro gusto. Mirad que quede bien impregnado para que quede crujiente y no se os queme. Pues bueno, ahora ya tengo la calabaza pelada, la vamos a poner aquí en el vaso
Y luego lo que vamos a hacer es añadirle el caldo de la cocción. Le he apartado un poquito por si me hace falta después. Y le añadimos también las verduras, la cebolla y el puerro. Ahora lo vamos a triturar y vamos a ver si la consistencia es la deseada o necesitamos poner un poquito más de líquido. Como hemos reservado un poquito más, esto está un poco espeso, así que le voy a añadir un poquito más de caldo. Batimos de nuevo y vamos a ver que esté en la textura que queremos. Pues bueno, esto yo creo que ya está listo. Vamos a terminar de preparar los ingredientes. ¿Qué me falta? El pan. Vamos a ponerle un poquito de sal, un poquito de aceite, de oliva virgen extra. Y esto está para chuparse los dedos. Terminamos el plato con un poquito de pimienta, unas bolitas de queso en vez de nata. Hoy le voy a poner queso. Y vamos a decorar con una hojita de perejil o de cilantro. Ya veis qué platazo acabamos de terminar. Súper rico, fácil, rápido, económico y una fuente de fibra que os va a encantar. No dejéis de hacerlo, que de verdad no os vais a arrepentir. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la receta. Dejadme un like si ha sido así. Os envío mil besos como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!